Sailburu, BRTako zuzendari nagusia, sailburu orde, zentro teknologikoetako eta ziketako ordezkariak, lagunak, ongi etorri aitortza ekitaldi honetara. Egun handia da gaurkoa. Lehenengoz, Basque Research and Technology Alliancek aitortza egingo dielako gure zentro teknologiko eta ziketan lanean dabiltzan lan ikertzaileei. Día importante el de hoy, porque aunque hace unos años el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Desarrollo Económico, celebró un evento en el que se premió a una persona de cada centro, hoy podemos afirmar que estos reconocimientos vienen para quedarse. En el marco del desarrollo de los planes de carrera profesional, BRTA ha establecido un reconocimiento a las personas investigadoras excelentes. El mapa de iniciativas de promoción de la I+D necesita ser completado con estos reconocimientos para estimular, valorar y reconocer la labor de las personas que dedican sus esfuerzos a investigar en los centros de la Alianza BRTA. Gaur helburua da BRTA Aliantzaren zentroetako pertsonek ikerketan egiten duten alegina, haien balio ekarpena eta ezagutzaren transferentziarekin duten implikazioa saritzea. BRTako ikerketa zentroen rolari balioa emateaz gain, haien ikertzaileen bitartez, haien jarduerak eragin positiboa baitu ekoizpen ekonomikoan eta oro har gizartean. Ekitaldi oso arina egitea da gure asmoa eta amaitutakoan elkarrekin egoteko tartetxo bat hartzea. Honen bestez, hasiko gara BRTako zuzendari nagusiaren hitzekin. Ricardo Bueno, zurea da hitza. Sailburu, sailburu orde, saritu eta gonbidatuak egunon. Ongi etorria danak BRTako ikerlariei zientzia, teknologia eta ekonomia produktiboari buruzko sariak emateko antolatu dugun ekitaldira. Egun pozgarria da gaurkoa. Lehenengo aldiz BRTa sariak emango baititugu gure zentroetako ikerlariei. Izan ere, BRTako lan ardatzetako bat pertsonena da eta sari hauek aitortza ematen diote egindako lan onari. BRTa ikerkuntza eta garapen arloan diharduten 17 zentroen indarrak batzeko sortu zen. 13 zentro teknologiko eta 4 ikerkuntza kooperatiboko zentro. Eta 3 lurraldetako foru aldundien, Espriren eta Eusko Jaurlaritzaren babesa daukagu. Sortu zenetik, hainbat jarduera ardatz landu ditugu BRTan. En el ámbito científico-tecnológico hemos desarrollado nuestras agendas de investigación en los ámbitos de fabricación, de la energía, la alimentación y la salud. Estas agendas definen las líneas futuras de investigación y desarrollo en dichos ámbitos, así como el mapa de capacidades del que se dispone en los centros de BRTA al servicio de nuestra industria y de la sociedad vasca. En el ámbito de transferencia de tecnología, que es la principal seña de identidad de los centros de BRTA y donde mejor se cumple la función de los centros, trabajamos en dos líneas principales. Por una parte, el apoyo directo a las empresas en sus procesos de innovación, en productos, procesos, servicios, intentando llegar a más pymes, trabajando estrechamente con los clústeres, preparando también nuestra oferta tecnológica para sectores emergentes. Por otra, también con una actividad creciente y que se va consolidando en la valorización de los activos tecnológicos desarrollados en los centros para su posterior explotación en forma de licencias de patentes o de empresas de base tecnológica. Un tercer eje de actividad es la comunicación. Actos como el de hoy contribuyen a dar a conocer la actividad de los centros y más en detalle la actividad de personas concretas, muy comprometidas con su trabajo y con que este aporte a mejorar nuestra sociedad. Si queremos vivir en una sociedad informada, que valore la actividad científica, que conozca la aportación que se realiza desde la industria y desde los centros a una sociedad más próspera y equilibrada, debemos ser capaces de comunicar lo que hacemos. Asimismo, todas las empresas vascas tienen que saber que en BRTA tienen a 17 centros, a más de 4.000 profesionales en muy diversas áreas del saber y de la tecnología a su entera disposición. Finalmente, no podía ser menos, tenemos el eje de las personas, en el que estamos trabajando en el desarrollo de los planes de carrera profesional, en iniciativas para atraer personas con talento a trabajar a los centros y de cómo mejorar la transferencia de personal formado en los centros a nuestro tejido empresarial. Escuchamos con frecuencia frases sobre la importancia de las personas en las organizaciones. Y es así, más todavía en los centros, donde el valor se genera principalmente a partir del esfuerzo intelectual de las mujeres y hombres que desarrollan su actividad en los mismos.
Tenemos los laboratorios, los equipamientos, las infraestructuras, pero sin el esfuerzo y la dedicación de las personas no podrían generar todos los resultados que tan necesarios son para nuestro tejido empresarial y nuestra sociedad. Este esfuerzo y dedicación tiene varias facetas, especialmente en las personas que reciben hoy nuestro reconocimiento y agradecimiento. Por una parte, queremos reconocer la trayectoria investigadora, la carrera desarrollada por profesionales de los centros de BRTA ya consolidados, con un prestigio reconocido también más allá de nuestras fronteras, con un brillante desempeño durante años y que son fuente de inspiración para los jóvenes y no tan jóvenes que les conocen o conocemos. Por otra parte, también queremos mostrar nuestro agradecimiento y la ilusión que nos generan a las y los investigadores jóvenes que están desarrollando una carrera prometedora. Estos inicios, también de enorme mérito, anticipan unas carreras profesionales que contribuirán mucho a nuestra economía y a nuestra sociedad. Y también se trata de personas que, en su juventud, aportan mucho a visibilizar la labor de las y los profesionales de la I+D. Tanto en los premios a la trayectoria investigadora como en los de proyección investigadora, nos encontramos con personas que han sido capaces de conjugar dos tipos de actividad que caracterizan a los centros de BRTA. Alde batetik, bikaintasunezko jarduera zientifikoa. Aldizkari zientifikotako artikuluek erakusten dutena, horietako asko lehen kuartilean eta askotan aipatuak, baita doktorego tesien zuzendaritzan ere, unibertsitatearekin lankidetzan, edo kongresu zientifikotan parte hartuz. Bestetik, ekonomia produktiboan sortzen duten inpaktua, enpresekin lankidetzan garatzen dituzten proiektuen emaitzei esker, royaltiak sortzen dituzten patenteetan parte hartzeari esker, eta azken batean gaur saritutako pertsonek garatutako teknologiak Euskadiko enpresen lehiakortasunari egiten dioten ekarpenari esker. En resumen, son personas que responden de forma brillante al doble cometido de generar conocimiento para transferirlo. Además, no están aisladas, participan y lideran sus propios equipos, equipos que con frecuencia se extienden al ámbito internacional, donde son también referentes en diversas redes e iniciativas, principalmente en el ámbito europeo de la I+D, así como en la colaboración con empresas internacionales. La de hoy es la primera edición de estos reconocimientos. Esperamos que sigan muchas más. Hemos recibido una veintena de candidaturas para cada una de las categorías. Todas estas personas, doctoras y doctores en diversas áreas de la ciencia y de la tecnología, estáis desarrollando su actividad con pasión y compromiso. No ha sido fácil la evaluación. Hemos seleccionado finalmente a 6 personas, pero todas las demás aportan también unos méritos de gran valor. Vaya también un reconocimiento a todas ellas. Para BRTA es importante reconocer su aportación a la fortaleza de nuestro sistema. Desde los 17 centros, Azterlan, ASTI, CEIT, Biogune, Biomagune, Energigune, Nanogune, CIDETEC, GAIKER, IDECO, IKERLAN, LEARTIKER, LORTEC, NEIKER, TECNALIA, TECNIKER y BICONTEC, estamos generando resultados relevantes. El año 21 realizaron 1.582 publicaciones científicas, de las que más de 1.000 están en el primer cuartil. Se solicitaron 112 patentes. Se generaron más de 10 millones de euros en ingresos por licencias y 26 millones provenientes de nuevas empresas de base tecnológica. Asimismo, los centros de BRTA trabajan anualmente con más de 2.000 empresas, grandes y pequeñas, mayoritariamente de Euskadi. Todos estos logros son el resultado de las personas que hoy reconocemos, tanto los finalmente premiados como el resto de los que estáis hoy aquí o trabajando en los centros. Bukatzeko, nere eskertza. Herri erakundeei, foru aldundi eta jaurlaritzako ordezkariei etengabeko laguntzagatik eta ikerkuntza eta teknologiarekiko apustu argiagatik. Baita espriri ere, gaurkorako egindako lanagatik eta hainbat arlotan laguntzagatik ere. Eskerrak ere zentroei, bertako zuzendari eta pertsona guztiei, eguneroko lanean ematen diguzuen laguntza eta babesagatik. Eta azkenik, gaurko 6 sarituei, egindako, egiten ari zareten eta egingo duzuen lan emankorragatik. Zorionak. Mila esker, Ricardo, zure hitzengatik.
Honenbestez, oholtzan dauzkagun diploma hauek banatzeari ekingo diogu. Hoy vamos a reconocer la trayectoria profesional de tres investigadores e investigadoras y vamos a reconocer también la proyección de otras tantas, que están demostrando que tienen mucho, muchísimo futuro. Todos, todas han aportado y van a aportar valor añadido a la capacidad competitiva de este país. Comenzamos por los reconocimientos en la categoría de proyección investigadora. Andoni Saade Ibarra Martínez Kontrasta naiz, ikerlan egiten dut lan, energiaren kudeaketa lantaldean. Energia kudeaketa ba, sistema desberdinak dituen aplikazio bat da, zeinetan momentu bakoitzean zein kontrolatu aukeratu behar da. Gauza asko motibatzen naute, baina besteak beste kaletik ikusten diren aplikazio desberdinetan ba, gure zatitxo bat ikusteak hori asko motibatzen da. Trantzizio energetikoa eta jasangarritasunean egiten dugu ekarpenik handiena, bazkenean elektromugikortasunean eta berriztagarrien integrazioan lan egiten dugulako. Komunitate energetikoen garapena dator, bestalde batetik ba, almazamendu sistema berriak, energia era orokorragoan kudeatzea, bai elektrizitatea eta beroa kudeatuz, eta nola ez, digitalizazioruntz bebai bagoaz, geroz eta datu gehiago ditugulako eta datu horiek bebai kudeaketan lagundu dezaketalako. Soy Eneko Saba, trabajo en Tecnalia y actualmente en los campos de inteligencia artificial y computación cuántica. Lo que me gusta es pues, aprender cosas nuevas. Es un trabajo bastante heterogéneo en el que cada día haces cosas diferentes, conoces a mucha gente, a veces te vas de viaje. Me gustaría pensar que estoy ayudando a construir, aunque mi contribución sea minúscula, la Euskadi cuántica, el ecosistema cuántico que se está creando en Euskal Herria. Bueno, pues me gustaría pensar que como es algo que se está haciendo, que se está construyendo ahora, pues que formo parte de esa construcción. Tratándose del campo de la computación cuántica, realmente, como es un campo muy incipiente, todavía no sabemos cuáles son los límites, cuál es el futuro. Pero viendo los potenciales de este campo, lo que sí estoy seguro es que los límites de la computación cuántica están mucho más allá de los límites de la propia imaginación humana. Soy Marine Renault, soy ingeniera química y doctora en ciencia de materiales. Trabajo como Associate Researcher en SICK Energigune. Me dedico a desarrollar materiales para las baterías litio-ion y sodio-ion. Mi especialidad es el diseño de estos materiales, su síntesis y su caracterización. Estoy trabajando en el desarrollo de un laboratorio autónomo, automatizado y apoyado en la inteligencia artificial. Nuestra misión es desarrollar materiales y soluciones de alto nivel tecnológico, siempre con la aplicación en mente, el almacenamiento y la generación de energía. Frente a nuestra dependencia a los combustibles fósiles, necesitamos nuevas soluciones de almacenamiento y de generación de energía. Queremos mejorar la competitividad de nuestra industria, pero también contribuir al desarrollo sostenible. Emateko zatozte Arantxa Tapia, ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburua, eta Berreteako presidenta ere bai, eta Ricardo Bueno Berreteako zuzendari nagusia. Ikertzaile etorkizun handiagatik, hiru aitortza egingo ditugu. Hirugarrenetik hasiko gara, lehenengora iritsi arte. Nazioarteko proiektu bat, 26 publikazio indexatu, zuzendutako tesi bat, patente bat eta hiru erregistro horietako bat enpresa bati transferitua dago eta zentroak baditu jada royaltien ondoriozko diru sarrerak. 12 proiektu enpresekin elkarlanean eta parte hartze aktiboa du Battery Plat energia biltegiratzeko Espainiako teknologia eta berrikuntza plataforma eta Erabil HB proiektuan, hidrogenoaren erabilera bultzatzen duen proiektuan. Txalo bero bat Andoni Saez de Ibarrarentzat.
Opa, egunon. Duela bost minutu esan digute minutu bat geneukala, eta orduan, ba, bueno, minutu bat daukadanez, ba, eskerrik asko Sailburu, eskerrik asko Ricardo, eskerrik asko hemen zaudeten guztioi, baina gehien bat, ba, ibilbide honetan lagundu didazuen guztioi, gehiengoak Ikerlanen daude, baina ez bakarrik Ikerlanen, familiak bai laguntzen du, lagunak laguntzen dute, eta bueno, azkenen, ba, simplemente, ba, eskerrak, bai Gasteizen, Arrasaten, Grenoblen, beste leku askotan ere, eta Galarretan, azken aldian Galarretan, egiten dugun lanagatik, aukeragatik, eta ba, guztionen gatik, ba, eskerrik asko guztioi, mi esker. Zorionak, Andoni. Epaimaiak erabaki du etorkizun handiagatik Eneko Osaba dela bigarren kategoria honetan irabazlea, con un proyecto internacional, 125 publicaciones indexadas, una tesis codirigida, dos patentes, nueve proyectos con empresas, es miembro de Quantum Ecosystem y trabaja en innovaciones a partir del proyecto CUCO sobre computación cuántica y su aplicación en entidades como BBVA. Enekok gaur ezin izan du gurekin egon, eta beraz, Jesús Valero Teknaliako zuzendaria etorriko da bere partez saria jasotzea. Egunon, bueno, la verdad es que este es un premio al joven investigador y como os habrá quedado claro, yo no soy Eneko, porque él no podía venir porque está haciendo lo que más le gusta, está en Boston en un congreso de computación evolutiva, ¿no? Y bueno, pues cuando he hablado con él para explicarle que tenía que hablar y qué quería que dijera, pues él me ha dado dos mensajes, ¿no? Para trasladaros a todos vosotros, ¿no? Uno es un mensaje de agradecimiento, desde luego agradecimiento a BRTA, al Gobierno y a todos vosotros por el premio. Y el segundo mensaje tiene que ver con algo que habéis visto en el vídeo, ¿no? Que es la pasión, ¿no? Él vive la investigación con una pasión absoluta, doy fe de ello, que le conozco y sé que lo hace así. Y yo creo que eso es lo que lleva a alguien a convertirse en una referencia en cualquier campo. O sea que gracias de su parte. Y en primer lugar, en esta categoría de proyección investigadora, siete proyectos nacionales e internacionales, 34 publicaciones indexadas, cuatro tesis codirigidas, una patente, siete proyectos con empresas. Su actividad investigadora ha despertado gran interés en empresas del sector de los materiales para baterías y CIC Energigune ya está transfiriendo parte de su investigación a una empresa internacional del sector a través de un contrato industrial liderado por Magin como coordinadora científica del proyecto y trabajando en la aplicación de inteligencia artificial en baterías, como hemos visto en el vídeo. Recibamos con un gran aplauso a Magin Renaud. Egunon, pues es un gran honor recibir este reconocimiento. Muchas gracias al BRTA, al gobierno. Mi historia con el País Vasco ha empezado hace ya 13 años. Vine aquí a hacer una primera estancia en Ikerlan y volví a acabar la carrera y volví para aquí a desarrollar mi investigación en el CIC Energigune, donde bueno, estoy muy agradecida poder trabajar y desarrollar todos estos proyectos. Así que bueno, quiero agradecer al BRTA, al Gobierno Vasco,
a todo el equipo del SIC Energigune, en particular el equipo que me ha apoyado en presentarme, y la directora científica Montse Casas, con la que estoy desarrollando toda mi investigación, y en general todo el equipo con el que estoy desarrollando todos estos proyectos. Muchas gracias. Sailburu Ricardo Xeri Lasai. Bigarren kategoriako sarituen bideoak ikusi behar ditugu, berehala deituko zaituztet berriro holtzara. Ikus dezagun jada trajektoria investigadora kategoriari dagozkion sarituen bideoak. Soy Iñigo Iturriza y soy el director de la División de Materiales y Fabricación del CEIT. Mi área de investigación es la ciencia de materiales. La materia prima con la que siempre he trabajado es un polvo. Al final lo que queremos pues, es de alguna manera ampliar los campos de utilización de los diferentes materiales. Para la sociedad yo creo que puedo decir que ha aportado formación de investigadores. Por otro lado, a la industria pues, yo creo que les aportamos mayor eficiencia. El futuro de nuestra investigación va un poco en las líneas de la descarbonización, la economía circular, el uso de los recursos energéticos, y vamos mucho pues, también de la mano del aumento de las mayores capacidades computacionales a hacer menos experimentación, porque para cuando llegas a la experimentación tienes todo un trabajo de modelización y de simulación previo hecho. Soy Damián Salé, trabajo en Tecnalia, Centro Tecnológico, y me dedico a la robótica. La investigación en robótica a la empresa le aporta rentabilidad principalmente, con lo cual mantenemos las plantas, mantenemos el empleo aquí, es muy importante. Y también para la sociedad más globalmente, desde unos años trabajamos en cómo la robótica puede ayudar a la economía circular, el cambio climático, y ahí pues son retos muy importantes que si no los empujamos desde centros tecnológicos, pues ¿quién lo va a hacer? Así que con nuestro grano de arena intentamos desarrollar esta posibilidad. En el futuro, si proyectamos el uso de robots, podemos que se puedan utilizar en muchos nuevos sectores, como la construcción, la agricultura, la economía circular, pero también quizás en restaurantes o en aeropuertos, donde falta mucha mano de obra. Oiana Otaegi naiz, Ekontekin lan egiten dut, eta garraio eta segurtasuna dibizioaren zuzendaria naiz. Nire ikerketa arlo nagusia adimen artifiziala da, eta zehazki ingurunearen percepziorala laguntzen duten algoritmoak garatzea eta baita testeatzea. Neri beti gustatu izan zait bai zientzia eta baita teknologia ere, binomio hori. Egunerokotasun horretan agertzen diren problemei erantzun bat ematea eta pixkat mundua hobeto izatea. Nire ikerketa saiatzen gara enpresei lehiakortasun horretara laguntzea, lehiakorragoak izan daitezen. Beharra dagoena da, bai unibertsitateak, bai zentro teknologikoak eta baita enpresak elkarlan estu batean egotea. Daukagun meta da talentua bai sortzea eta baita hemen mantentzen saiatzen. Sailburu Ricardo, mesedez, orain ere hirugarrenetik lehenengora egingo dugu bidea, oraingoan ordea ikertzaile jarduera bikaina aitortuko diegu. 12 proyectos nacionales e internacionales, 53 publicaciones indexadas, 10 tesis codirigidas, 2 patentes que actualmente están siendo explotadas por una empresa internacional, 61 proyectos con empresas, posibilitando numerosas innovaciones relacionadas con los materiales, los polvos metálicos y la fabricación aditiva, y miembro de European Powder Metallurgy Association. Gure aitortza, Iñigo Iturrizari.
perdón. Nos habían dicho que no íbamos a hablar, pero bueno, pues tenemos que hablar. Vamos a hablar algo, un minutito por lo menos. Bueno, habrá que empezar dando las gracias, ¿no? Pues gracias al Gobierno Vasco, gracias a Arantxa, gracias a Ramón, al BRTA por este premio y por instaurar estos premios, que creo que están muy bien. Y tengo que dar las gracias pues, al CEIT también, ¿no?, por darme la oportunidad de trabajar en él desde 1984 ya, o sea, vamos para 38 años. ¿No? Bueno, ahí en el diploma y bueno, en lo que se está proyectando aparece mi nombre, aparece debajo del CEIT. En realidad, ahí tendría que aparecer el nombre de muchas personas, ¿no?, que han formado pues, el equipo de gente con la que llevo trabajando desde el 84. ¿No? Este es un premio a un equipo, esto es un premio a una línea, que en su tiempo pues, empezaron los tres grandes, que suelo llamar yo en el CEIT, Manolo Fuentes, Paco Castro, Javier Urcola, a los que tuve la suerte de conocer. Y bueno, a partir de ahí, hasta ahora, hasta el último que ha entrado, que creo que se llama Íñigo Iglesias, que igual ya me falla la memoria. Últimamente solo entran Íñigos, con lo cual algo tengo más fácil. Pero bueno, y también sería injusto, ¿no?, si no doy las gracias pues, a la persona con la que llevo pues, 40 años compartiendo mi vida, ¿no? Iba a decir 40 años lleva aguantándome, pero algo bueno tendré. Y también, evidentemente, tengo que dar las gracias a mis hijos, que son lo mejor que me ha pasado, igual hasta lo mejor que he hecho. Bueno, y con los que he aprendido mucho. Y no me puedo, evidentemente, no puedo olvidarme de los que me enseñaron a no tener miedo al trabajo, a disfrutar del trabajo duro y a disfrutar de servir. Es muy importante tener esa vocación de servir a los demás. Y en parte, mi investigación también ha ido muy orientada hacia servir a las empresas. ¿Vale? Pues nada más. Muchas gracias. Segundo reconocimiento en esta trayectoria investigadora, 10 proyectos nacionales e internacionales, 24 publicaciones indexadas, 5 tesis codirigidas, 3 patentes y un software registrado, 82 proyectos con empresas, es miembro activo de Eurorobotics, entre otras plataformas europeas de robótica, coordinador del nodo Basque Digital Innovation Hub, miembro de la Comisión Vasca de Plástico Marino. Colabora con el clúster AFM en temas relacionados con la robótica y la automatización. Colabora también con Big Araba para crear la plataforma Robotekin para el emprendimiento en el ámbito de la robótica. Recibamos a Damián Salé. Muchas gracias al Gobierno, BRTA, Ricardo. Agradecer también primero a la familia, que cuando hay una trayectoria pues nos han llevado por ahí. La familia es la familia de la casa, pero es también la familia del trabajo. Y ahí, como bien decía antes Íñigo, es una trayectoria. Una trayectoria también pues arranca, se lanza, se consigue, y en nuestro trabajo pues solos no hacemos nada. Así que agradezco mucho el reconocimiento, pero ahí le tengo que asociar todas estas personas de la vida laboral previa, también en Tecnalia, con el equipo de robótica, medios de fabricación que lleva Aitor Lasa, con mucha gente allí, jóvenes, menos jóvenes, que hacen que conjuntamente podemos meter en estos sistemas, estos robótica en funcionamiento. Trayectoria también, pues es como en la vida, hay puntos de inflexión, ¿no? Pues en la vida ha habido dos. Primero, mi gestor de tesis, que me convenció a lanzarme en un doctorado, que yo era ingeniero, en Francia ingeniero, pues ya te vas a trabajar. ¿Qué es esto de un PhD, ¿no? Entonces, ahí fue un punto importante. Y el otro punto, que está por ahí, John Aguirre, que en algún meeting europeo me dio a conocer Tecnalia, a este mundo de los centros tecnológicos vascos, que otro mundo diferente para mí desde el otro lado del Pirineo,
y ahí pues me ha hecho abrir unas puertas y ahí hemos empezado esta cosa estos últimos 12 años. Así que bueno, muchas gracias a todos y anoto que somos dos del otro lado del País Vasco, así que gracias también por la apertura de mental que también es importante. Muchas gracias a todos. Eta lehen postuan errekonizimendu gorena jasotzeko meritu guzti hauek biltzen ditu Oihana Otegik. 24 proyectos nacionales e internacionales, 51 publicaciones indexadas, 2 tesis codirigidas, 13 patentes, 71 proyectos con empresas, posibilitando así numerosas innovaciones en empresas vascas como Grupo Irizar, Grupo CAF o Iberdrola, entre otras. 2 spin-offs del Centro Bicomtec, al que pertenece, explotan tecnología desarrollada por ella. Es la primera mujer que ha entrado en el Departamento de Sistemas Optimizados del Instituto de Circuitos Integrados, el IIS, de Fraunhofer, principal centro tecnológico de Europa, miembro del comité asesor de Hackiunde, miembro de ERTICO y Big Data Value Association, asesora de la Comisión Europea, miembro del comité científico asesor del Gobierno Vasco y es la principal impulsora de la iniciativa BASC-CECAM para la mejora del posicionamiento de Euskadi frente a los retos de la movilidad eléctrica, conectada y autónoma. Oihana Otegik ezin izan du gaur gurekin egon ezta ere, beraz bere ordez, Ester Novo jasoko dugu Bicomtec-ko programa arduraduna. Nahi duzunean. Como habéis visto y como ya han comentado, Oihana no puede estar hoy aquí. Para mí es un honor trabajar con ella cada día y es un honor estar aquí en su nombre. Ella es muy organizada, así que me ha dejado unas líneas por si acaso las necesitaba. En primer lugar, mis más sinceras disculpas por no poder asistir personalmente a este encuentro. Después de tanto tiempo de pandemia y de restricciones, ha sido nuestra primera oportunidad de visita a la familia y unas fechas que no podía cambiar. En segundo lugar, quiero agradecer al Gobierno Vasco y al BRTA por este reconocimiento a las personas investigadoras y a mi persona en concreto. Eskerrik asko. Y por último, me gustaría destacar que este reconocimiento solo ha sido posible gracias al trabajo y esfuerzo de muchos compañeros y compañeras de Bicomtec, gracias a la apuesta que desde el centro se hizo por mí y al ecosistema de investigación existente en Euskadi. Muchas gracias a todos. Eguerdion guztioi, eta lehenik eta behin zorionak, saritu guztioi, familiak, hemen zaudetenak, eta aitortza guztiak aipatu zuen bezala, nolabait zuei tokatu zaizue, zuek irabazi dituzue, seirok, baino badira beste batzuk badituztenak ibilbideak eta baita ere zoriondu nahi nituzkenak. Positibo da ikustea benetan, epaimaiak aztertu behar izan duenean zuen ibilbidea, izan ditula arazo batzuk, ze asko dira ibilbide garrantzitsuak. Bai berrietan, ibilbide berrietan, eta baita ere, nolabait ibilbide luzeagoan. Gainera, esan beharra dut, eta ilusioa egin dit, hemen trajektoria hoien artean, iruetatikan, biekin tokatu zaite lan egitea. Tokatu zain lan egitea eta pozgarria da, benetan zuek hemen ikustea. Bai Inigo eta bai kasu honetan Oihana. Contigo no me ha tocado trabajar, pero bueno, todavía vete tú a saber dónde acabaremos y si nos veremos en el trabajo. Beraz, zorionak guztioi. Bueno, en este momento en Euskadi estamos atravesando una situación un poco difícil, en un contexto un poco complicado, en el que podemos tener la tentación de que en contextos complicados la ciencia, la investigación, la innovación queden apartadas. No debe ser nuestro caso, no es nuestro caso como gobierno, desde luego, como instituciones, y creo que los que estáis aquí creéis firmemente en que la innovación, la ciencia, la investigación
son lo que nos va a, desde luego, posicionar en un lugar importante también en el futuro. Tenemos perturbaciones de diversa índole, sí, pero no podemos abandonar la trayectoria que llevamos trabajando. Tenemos que continuar e intensificarla. Hace poco más de dos años estábamos centrados en abordar las tres grandes transiciones. Hablábamos de la tecnología, la digitalización, llevábamos con el Basque Industry 4.0 una serie de años trabajando. Hablábamos de la transición energética, las renovables, lo que ello impactaba en el cambio climático y, por supuesto, la salud, la sociedad. Y estábamos inmersos en toda esa definición del nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación, y no solamente llegó la pandemia con la que todavía seguimos conviviendo, sino que además en este febrero, bueno, pues Rusia invade Ucrania y todo ello nos lleva a una situación un poquito más compleja de la que ya estábamos viviendo previamente. Inflación, problemas con suministros, problemas energéticos, bueno, este es el escenario en el que nos ha tocado vivir. Y tenemos que buscar soluciones a corto plazo, por supuesto, tenemos que buscar soluciones inmediatas y tratar de paliar la situación en la que estamos viviendo, pero la necesidad de competitividad a largo plazo, la necesidad de continuar trabajando, que nuestra industria siga siendo la columna vertebral de nuestra economía, una industria avanzada de primerísimo nivel, esa sigue siendo la clave en la que tenemos que continuar trabajando. Hasta el momento, Euskadi vertebra su economía sobre este gran sistema industrial. Industrial no solo manufacturero, sino que queremos hablar de una industria un poco más moderna, más avanzada. Ese Basque Industry hablaba de digitalización, de servicios avanzados, de software, que si miramos solo CNAES en estadística, eso es servicios, pero no es verdad. Para nosotros son unos servicios avanzados y diferentes, y ahí tenemos que continuar. Y desde la red de centros de ciencia, tecnología e innovación, desde la red de centros, desde BRTA, desde luego, confiamos en que ese es el camino que tenemos que continuar trabajando. 2015an hasi ginen nolabait sarea aldatzen. Aldaketa hori hasiera batean, ez dizuet gezurrik esango, eta seguru zuek baiezkoa esango dira zutela, tentsio pixka bat sortu zuen ze aldaketak zetozen. Aldaketak proposatu genituen. Eta aldaketak gaur, 2022an esan genezake aldaketak oberako izan direla, onerako izan direla. Zergatikan, ze azken finean askotz ere kalitate handiagoko ikerketa egiten dezue, zuen ikerketak aipatu ditugu emaitzak ematen ditu, eta ez emaitza bakarrik zientifikoan, arlo zientifikoan, patenteak direla edo artikuluak direla, baizik eta eragina daukazue bertako industrian, impacto. Nola neurtzen dugu jartzen ditugun diruak, publikoak eta pribatuak, hori ez da bakarrikan zientzian neurtu behar da, noski, ze lehen mailakoak izan nahi dugu, baino baita ere jakin behar dugu gure enpresak zenola lehiatzen duten, ze produktu berri martxan jartzen dituzten, hau da, jartzen dugun diru horrek zer eragindu gure gizartean, eta hori garrantzitsua izan da. Eta noski herri txikia izan ikan, nahiz eta sareak, ba bueno, 17 zentro ditun, 4.000 pertsona, espezializazioera joan behar dugu, non eragin genezake gehiago, non dago gure berezitasuna, hori da aztertu behar duguna. Beti egongo dira arlo berriak, noski, baina berezitasuna non dago, non eragin handiago izango dugu, eta hori ezin dugu ahaztu. Indarrak batu, elkarlana, baina beti ere fokalizazio horrekin. Eta horregatikan, urrengo urratsa, hori bukatu genuenean edo neko bideratuta zegoenean, ze bukatu inoiz ez da bukatzen horrelako lan bat, pentsatu genuen elkarlan hori nolabait gauzatu egin behar genuela. Ike teníamos que constituir algo como el BRTA, el Basque Research and Technology Alliance. Una alianza que no significa una fusión, cada uno permanece con su idiosincrasia y su forma de trabajar, pero todos colaboramos y nos presentamos en el mundo como un ámbito de colaboración, una alianza relevante en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la investigación aplicada, en el ámbito del impacto industrial, que es en lo que somos buenos, que es en lo que tenemos que continuar trabajando. Somos un país pequeño en dimensión, grande en ambición, y así lo tiene que ser también esta alianza. Este trabajo en Auzolana, que decimos entre todos los centros, sí, pero además con las tres diputaciones forales, el Gobierno y Spri trabajando de una forma conjunta. Auzolana y además colaboración público-privada, que es lo que nos ha caracterizado siempre y lo que nos lleva a los grandes éxitos que hemos tenido. Pero de los éxitos del pasado no podemos vivir, tenemos que vivir de los del futuro. Y eso depende de todos y todas los que estéis aquí, de vosotros, de vosotras y de vuestras familias, que son las que os acompañan. Si es que en fin, en personas dirán,
guzti hau egiten dutena. Pertsonak dira ikertzen dutenak, pertsonak dira zentro bat, herri bat haundi egiten dutenak. Eta lorpenak, aurrerapenak, ondo ekindako lana pertsonengan dago. Lantaldea garrantzitsua, aipatu da. Guztiak eman dituzu eskerrak, bai zentroari, bai zuen talde, bakarrikan ez dago lanik eta ikerketan ere gutxiago. Eta momentu honetan elkarlana nolako izan behar dan eta etorkizuneko lana nolako izan behar dan ere hor dago, erdian dago. Nik uste badugula eredu bat eta jarraitu behar dugula. Un esfuerzo permanente, un compromiso con las personas investigadoras para que sean excelentes, que ya lo sois, pero para que continuéis en ese camino de la excelencia requiere también que os reconozcamos, que digamos lo hacéis bien. Y eso es un día, pero ese día hay que disfrutarlo. Ese día hay que disfrutarlo porque creo que merece la pena. Tenemos que promocionar esa investigación que decíamos cuando empezamos con el decreto allá por el 2015, lo publicamos, decíamos, focalicémonos, seamos excelentes y supongamos un impacto real en nuestra sociedad. Continuemos en ese camino, centrados en las personas y sobre todo trabajando para que esas personas se sientan cómodas, estén bien, trabajen adecuadamente y se impliquen en nuestra sociedad y en cada uno de los centros. El mapa de iniciativas, el mapa de trabajo en I+D es inmenso, pero desde luego nos toca también trabajar esa carrera profesional de todos vosotros y vosotras, porque requerís una carrera profesional. No es suficiente que estamos viendo en el ámbito de Osakidetza, de la salud, hay carreras profesionales que se establecen muy claramente. También la investigación tiene una carrera profesional y necesita el reconocimiento y necesita saber cuáles son los siguientes pasos y hacia dónde nos dirigimos. Porque así seremos reconocidos en el conjunto de Europa y alguien que tenga una carrera profesional la tendrá en Euskadi y la tendrá en el mundo. Por tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo y en eso estamos desde BRTA. Necesitamos desarrollarlas y hacerlos de una forma positiva y poniendo ese punto positivo en reconocimientos como el de hoy, que va a tener continuidad, que va a tener ya una estructuración muy clara y que a través de esta forma positiva de impulsar la investigación esperamos llegar muchísimo más lejos. Beraz, gure helburua zein da, ba, zentro guztiok, BRTA osatzen duzuen zentro guztiok, ba, alik eta onenak izan zaitezten, bereiztea egiten duzuena, elkarlanean aritzea eta nabarmentzen diren pertsona horiei nolabait aitortzea ondo egiten dutela. Aurrera jarrai dezaten ondo egiten eta beste batzuentzako adibide izaten. Y por mi parte nada más, reiterar la felicitación, el zorionak a los que estáis aquí, a los cuatro que estáis aquí y a los dos representados también. Beraz, hori, Jaurlaritzaren izenean eta BRTA-ko presidenta bezala, zorionak guztioi eta animo, ibilbide hau hasi besterik ez dalako egin. Eskerrik asko. Esan bezala, zoriona guztioi, hautagai izan zaretenei, sarituei ere bai, eta baita etorri zareten guztioi. Amaitzeko koktel bat emango dugu, baina hori baino lehen, familia argazki bat egingo dugu, beraz, zatozte sarituak, sailburua eta Ricardo Mesedez. Txalobero bat, sarituei. Eta orain mesedez, etorri Estibali Zernaez, sailburu ordea, Alberto Fernandez zuzendaria eta Aitor Urzelai Espritaldeko zuzendari nagusia.
Eskerrik asko eta ondo izan. Orain kokteltxo bat eukiko dugu tartetxo bat izateko.